Bienvenidos a una nueva edición de Hoy la Iglesia, especial desde nuestra casa. Queremos compartir con vos y acompañarte en este tiempo. Contarte las novedades, actividades que siguen habiendo y realizándose en nuestra comunidad diocesana. Quédate con nosotros. Casa Lázaro es un proyecto, un servicio, una obra más que lleva adelante la comunidad Nuestra Señora de Lourdes de aquí de Concordia. Un proyecto donde se recibe y se acompaña la vida de aquellos más vulnerables. En el siguiente compacto te compartimos la misión que llevan adelante. Aquí estamos en la Casa de Lázaro, 25 de mayo 281. Es una casa que se ha organizado para los jóvenes que están en situación de calle. Acá vamos a ir ingresando. Muy bien, el encargado viene a abrirnos la puerta. Buenos días, buenos días. Muy bien, vamos a ir conociendo un poco la Casa de Lázaro. Hola, yo soy el responsable de Casa Lázaro. Hace un mes y medio que estoy acá. También en situación de calle estuve. Y bueno, gracias a la gente, gracias al Padre. Hoy estamos acá colaborando con todos los chicos en este lugar, haciendo tareas, haciendo un montón de cosas que son beneficiarias para nuestra vida el día de mañana. Y también la experiencia de dos tratamientos que tengo en Santa Fe y en Juan 23 me enseñó a vivir en Cristo, a vivir en la mano de cada día, de vivir el día a día y a ordenarme la vida para poder hoy estar aquí en este lugar como responsabilidad, ¿no?, de la Casa de Lázaro, que las gracias al Padre que también me dio esa oportunidad. Y bueno, desde ya muchísimas gracias para toda la gente, para toda la gente que está presente y para la gente que también nos da un consejo, una palabra, la gente que ayuda, la gente que nos conocemos y que también está en nuestro corazón, que nos da la providencia también, ¿no?, para poder vivir cada día. La parte de la huerta, en donde desde que comenzó la cuarentena se han dedicado a las verduras y tenemos toda esta producción aquí en este tiempo de cuarentena. Casa de Lázaro, donde las personas están contenidas, acompañadas y sobre todo en un lugar donde pueden estar cuidándose y cuidando a los demás. Hola, mi nombre es Antonio Sosa. Yo estuve en situación de calle y conocí el Centro Gruta Lourdes y por el sacerdote Daniel Petelín me dio lugar en la Casa de Lázaro. Yo llevo 2 meses y 1 semana aquí, desde el principio de la cuarentena. En este lugar tenemos un techo donde estar, una cama donde dormir, un desayuno, una comida todos los días. Y le agradezco a las personas que nos ayudan en la providencia, que gracias a ellos este lugar está saliendo adelante, por lo que hace el padre Daniel Petelín. Y aquí estamos haciendo, digamos, búsqueda entre todo de Dios, una ayuda de Él para poder cambiar, para dejar nuestro mal carácter, poder trabajar la paciencia, la obediencia y sanar interiormente y dejar todas las cosas que teníamos en el pasado que hicimos mal. Casa de Lázaro, el trabajo de los jóvenes. Todas las personas que están en este lugar trabajan preparando los alimentos para la cena que se va a distribuir en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Así que mientras están en este lugar, los jóvenes aprenden a cocinar, tienen el tiempo ocupado y están felices mientras comparten unos buenos mates, ¿no es cierto? ¿Qué tal, eh? ¿Cómo están? ¡Eso! Bueno, desde ya le queremos agradecer a todos los chicos de Lázaro, a la gente que colabora todos los días con nosotros para que no nos falte nada. Al padre Daniel también. Yo soy un chico de Resistencia, Chaco, que bueno, también me quedé en situación de calle. Y gracias al padre Daniel, hoy tengo un techo, tengo un lugar donde dormir, no tengo que estar en la calle. Y desde ya muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros. Y gracias a Gruta, que conocí el centro de rehabilitación, yo estaba en situación de calle. Gracias al padre Petelín, me mandó a Casa de Lázaro, donde estoy ahora actualmente.
y acá estoy haciendo un tratamiento para dejar y sanar mi herida que por eso me llevó a la droga. Y acá estamos haciendo un proceso de sanidad interior y buscando de Dios, que es lo principal. Y acá hacemos actividades como la huerta, vamos a limpiar la gruta, hacemos cosas productivas y buscamos de Dios, lo fundamental. Bueno, yo me llamo Claudio Enrique Chávez y bueno, he estado mucho tiempo en situación de calle por causa de mi adicción. Y bueno, he conocido a Gruta de Lourdes, la cual me ha ayudado mucho. Dormía en los vagones y bueno, con la gracia de Dios, el padre Daniel me sacó de ahí y me trajo a vivir a la casa de Lázaro, donde aquí estamos viviendo, compartiendo con cada uno de los chicos que están acá, donde podemos estar confraternizando entre todos, podemos estar ayudándonos los unos a los otros. Nos está ayudando a sanar nuestras heridas, a sanar de nuestras adicciones. Podemos acá hacer huerta, podemos hacer cada cosita que se pueda hacer en la casa para ir entreteniéndonos y reintegrándonos. Y bueno, mi agradecimiento también es a las personas que hicieron posible que esta casa esté funcionando, porque la verdad que era muy triste estar en la calle. Hoy en día tenemos todos los días un buen plato de comida en la mesa, de día, de noche, una merienda, podemos tomar mate, llueva, truene, tenemos un techo, tenemos una cama, un abrigo. Así que le agradecemos mucho a la gente que colabora y rezamos por ustedes. Y también le agradezco al padre Daniel por haber puesto en su corazón Dios para abrir esta casa, en la cual es de mucha bendición para nuestras vidas, para cada una de las personas que están en situación de calle, que no es bueno, pero hoy gracias a Dios tenemos la gracia de estar bajo un techo. Esta semana, al cumplirse el quinto aniversario de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, él nos invita a todos los cristianos a una semana de reflexión y de oración sobre el cuidado de la casa común. Los jóvenes de la Acción Católica de Concordia nos comparten esta reflexión. Durante el transcurso de toda esta semana se estuvo conmemorando la semana de Laudato Si, en relación a los 5 años de la encíclica escrita por el Papa Francisco, donde nos llama el cuidado de la casa común. Es por eso que hubo muchas actividades en todo el mundo y en Argentina también, en donde durante toda la semana se proponían charlas, encuentros, todo de forma virtual, de diferentes tipos, desde la economía del Papa Francisco en relación al Laudato Si, y como jóvenes, cómo aportar o cómo ayudar al tema del cuidado del medio ambiente. Una de las instituciones que apoyaba esta semana la Laudato Si acá en Argentina es la Acción Católica, y es por eso que con la Comisión de Jóvenes y Aspirantes de la Acción Católica de la Diócesis de Concordia nos interesó hacer una charla, una videoconferencia a través de la plataforma Zoom, en donde invitamos a algunas personas que están trabajando en Argentina y en el mundo también, a que nos cuenten sus experiencias. Estas personas invitadas fueron Agostina, que es de la diócesis de Rafaela, que es integrante del Movimiento Católico Mundial por el Clima; Charlie Pérez, que es coordinador de la pastoral juvenil del Colegio Marista Manuel Belgrano; y Fray Víctor, que es un fraile de la Orden de los Franciscanos Menores en la ciudad de Panamá. La charla tenía como objetivo y como nombre Jóvenes Agentes de Cambio, Laudato Si por el Mundo. La verdad que fue una muy linda experiencia, es la primera vez que lo hacemos con la Comisión de Jóvenes y Aspirantes. Se prendió mucha gente a través de esta plataforma de diferentes lugares, no solamente de la diócesis de Concordia, hubo gente de Córdoba, hubo gente de otros países como ser México, hubo docentes. Y lo que se habló en esa charla fue justamente esto: cómo el joven es un agente de cambio desde el lugar que le toca vivir. Es por eso que Fray Víctor nos comentó cómo están trabajando ellos en la ciudad de Panamá. El año pasado se realizó la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, y yo personalmente, que tuve la posibilidad de ir, viví cómo había mucha contaminación en el sentido de bolsas y residuos.
Fray nos contó que luego de la jornada se cambió mucho, y por ejemplo, algo tan sencillo que, o un cambio muy significativo, mejor dicho, es que los malls o los shopping o los grandes supermercados no entregan más bolsas en la ciudad de Panamá. Eso les puedo asegurar que es un gran paso debido a que nos daban en Panamá personalmente una bolsa por cualquier cosita que compres, y eso se notaba. Agustina, por su parte, nos contó cómo está trabajando con el Movimiento Católico Mundial por el Clima en Argentina, ya que ella es coordinadora de coordinadores, y también nos contó su experiencia en África. Ella estuvo misionando en África, en el país de Angola. Entonces nos contó cómo vivió y cómo se está trabajando en Laudato Si allá en Angola, y cómo se los capacita, porque ellos no tenían ni idea de lo que es el Laudato Si y lo que es el cuidado del ambiente. Y por ahí las pocas ideas que tenían no sabían cómo llevarla a cabo. Entonces Agus nos contó esa experiencia. Y Charlie, coordinador de la pastoral juvenil, nos contó cómo con los jóvenes del colegio hacen calefones solares para las familias de Argentina, en conjunto a otras organizaciones, ¿no? Entonces, cómo los chicos que están aún en edad escolar se juntan un sábado y van a Zárate a realizar calefones solares, todo con materiales reciclables, con botellas y con mano de obra de voluntarios. La verdad que fue una charla muy enriquecedora, no hubo momento para las preguntas, y quedamos en contacto con estos disertantes, y que ojalá en algún momento nos puedan visitar acá en la Diócesis de Concordia para contarnos un proyecto y para, sobre todo, llevar a cabo herramientas e ideas para el cuidado del medio ambiente. Estamos transitando la novena de Pentecostés y una propuesta en conjunto eclesial desde la pastoral educativa, la pastoral misionera, juvenil y pastoral vocacional. Nuestros hermanos, agentes de pastoral, han preparado distintos cortos de reflexión para acompañarnos durante estos días y también para poder orar la acción del Espíritu Santo en nuestra vida de iglesia. En este momento te compartimos el primer adelanto. Ven, Espíritu Santo, ven. ¿Cómo están, queridos hermanos? Mi nombre es Guillermo Romano. Formo parte del equipo de pastoral misionera de aquí de la Diócesis de Concordia, representando a grupos misioneros dentro de la obra de la propagación de la fe. Y estamos comenzando juntos esta propuesta de oración, esta novena de Pentecostés al Espíritu Santo, que en compañía de María, nuestra Madre, queremos ir andando en este proceso y metiéndonos en este misterio de Pentecostés para estar abiertos al Espíritu de Dios que quiere venir a hacer morada en cada uno de nosotros. Y queremos proponerte en este primer día de la novena a rezar con una jaculatoria que es: Ven Espíritu Santo, libéranos del miedo. Y sobre el miedo tenemos tanto para decir. ¿Quién no ha experimentado en algún momento de la vida esta emoción, ¿no? Este sentir? Si contemplamos a María, cuando en la encarnación recibió el anuncio del ángel, dice que ella estaba un poco confundida, que no entendía las palabras del ángel, pero aún así dio su respuesta de confianza, de fe, ¿no? Una respuesta segura al Señor. Es decir, María no sintió miedo, pudo transitar su inseguridad, esto que no entendía, no comprendía, pudo dar una respuesta de fe. Y es la misma madre que está con los discípulos, acompañándolos en oración, en la espera del Espíritu Santo prometido. Pero bien sabemos que los discípulos estaban con miedo por aquel momento, ¿no? Que se estaban encerrados, que se sentían como tristes, pareciera que habían olvidado aquellas palabras de Jesús que en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, les dice: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo
que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Así, haciendo una lectura rápida, podemos decir, parece que los discípulos se olvidaron de las palabras de Jesús, de las promesas de Jesús, pero en realidad estaban siendo invadidos por el miedo. Y entonces vamos a hablar del miedo. Al miedo lo podemos ver desde dos lugares. Lo podemos ver como nuestro aliado o como nuestro enemigo. Y muchas veces el miedo es nuestro aliado cuando nos está alertando de una situación o un lugar peligroso. Como diciendo, acá tenés cuidado, no entres, no te acerques. ¿Sí? Es como que desde ahí el miedo es nuestro aliado. O también nos estimula para la vida cuando... supongamos que le tengo miedo a la muerte o a alguna enfermedad o que me pase algo malo, entonces de pronto ese miedo puede ser que me ayude a tomar conciencia de que hoy tengo un montón de posibilidades, de oportunidades, y me ayuda a estar más conectado con la vida. Entonces, ¿sí? Es una forma de llamarle al miedo, de considerarlo como nuestro aliado. Pero también puede ser nuestro enemigo, aquel miedo que nos destruye, que nos engaña, ¿no? Que nos supera, que no sabemos cómo manejarlo, que ya intenté un montón de veces solucionar todas estas situaciones o toda esta sensación de miedo que me oprime, que me paraliza y hasta me bloquea, ¿no? Y no puedo hacer nada. Entonces es el momento propicio para pedirle al Espíritu de Dios que venga nuestra ayuda. Te presentamos, Señor, nuestros miedos para que vos vengas a transformarnos, vengas a liberarnos, vengas a darnos libertad, porque el miedo lo que hace es confundir todos nuestros sentidos. Y de pronto la realidad que vemos no es como la vemos, no es como la escuchamos, no es como la sentimos. Es más, nos bloquea de tal forma que muchas veces pensamos que determina que toda nuestra persona se ve determinada por el otro, por el afuera, por esa realidad que la estoy viendo desde mis miedos. Pero yo y vos estamos invitados a ir mucho más allá de los miedos. Ahí, detrás de esos miedos, se encuentra la fuerza de Dios, la presencia del Espíritu que radica en cada uno de nosotros, que nos habita desde el bautismo. Soy Católico es una nueva iniciativa audiovisual que lleva adelante la comunidad de la Parroquia del Valle de aquí de Concordia. Sergio Villagra junto a su párroco, el padre Marcelo Dalmazo. Un espacio de diálogo profundo y de reflexión. Queremos compartirte en este instante las primeras imágenes de esta nueva producción. Mi nombre es Sergio Villares y lo voy a acompañar en este espacio que hemos denominado Soy Católico, una charla entre hermanos. Un espacio donde vamos a ir redescubriendo y revalorizando más de 2000 años de riqueza de nuestra querida fe católica. Y donde vas a poder realizar esas preguntas que tal vez no te animaste a hacer o que tal vez no tenías la oportunidad de que alguien te las responda, con la simpleza que el pueblo de Dios necesita, pero también con la profundidad que cada uno de esos temas conlleva. Lo vamos a hacer en compañía del padre Marcelo Dalmazo, párroco de la parroquia Nuestra Señora del Valle, de la diócesis de Concordia, quien nos va a dar luz sobre cada una de esas interrogantes. Y vamos a comenzar con digamos, la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Qué entendemos por religiosidad? ¿Qué entendemos por espiritualidad? ¿Qué entendemos por religión? Claro, yo creo que hay como tres niveles, ¿no? Es decir, el nivel de la espiritualidad, que para nosotros es una dimensión humana, ¿no? Es decir, todas las personas tenemos esa dimensión humana, trascendente, ¿no? De que, bueno, que porque nosotros decimos que no podemos explicarnos nosotros mismos, que tiene que haber algo afuera de nosotros, ¿no? Entonces, ese es el nivel más amplio, el nivel de la espiritualidad. Cada persona acepta o no que digamos que no se explica a sí mismo, ¿sí? El segundo nivel sería el nivel de la fe, que aquí ya incorpora otro elemento, que es creer que yo puedo comunicarme con ese que está fuera mío, ¿no? Y el tercer nivel, ya cerrando el embudo, es la religión.
La religión como un sistema de creencia que a partir de esa fe le pone distintos nombres a eso que está afuera, ¿no? Y se pone en contacto con él. Padre Oscar Rigoni nos hace entrega de un corto más sobre este espacio de catequesis y reflexión para prepararnos para la fiesta de Pentecostés. Hola amigos, celebramos en este domingo la fiesta de la ascensión de Jesús al cielo. Estábamos esperando esta celebración porque esperamos más aún la celebración de Pentecostés dentro de una semana. Es que Jesús mismo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, perdón, en el Evangelio de San Juan, dice: en verdad les digo, hablándole a los apóstoles, les digo que les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no va a venir a ustedes el Espíritu Santo de Dios, pero si me voy yo se lo enviaré con el Padre. Qué lindo esto de saber que Jesús se va no para dejarnos solos, no para desentenderse de la iglesia, ni de sus discípulos, a quienes llenó de esperanza y de vida nueva con su resurrección. Jesús se va para volver más y mejor en la persona del Espíritu Santo. No se va por dejarnos solos, se va para cumplir su misión de enviarnos, junto con el Padre, el Espíritu Santo de Dios, que es la vida de la iglesia. Por eso, el domingo que viene, nosotros vamos a celebrar propiamente el nacimiento de la iglesia, porque es el soplo, la vida nueva que el Padre y Jesús dan en las comunidades cristianas, en la iglesia, en nosotros, y ha venido a quedarse como un corazón que late para siempre. Fíjense que es importante tomar conciencia de lo que significa para nosotros la fiesta de la ascensión de Jesús. Es el cumplimiento de la promesa de volver al Padre para desde el Padre derramar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. La acción del Espíritu Santo nunca la terminaremos de comprender, obvio, por ser parte de lo que Dios es en su esencia y en su misterio, pero sobre todo porque su acción, lo que Él hace en nosotros, es sorprendente, es inacabable, es infinito. Cada día caminamos en la fe, en la esperanza, y somos capaces de amar, porque quien enciende nuestro corazón, quien nos da fuerza, quien nos hace salir de estas situaciones difíciles y críticas que nos tocan vivir como humanidad, es la presencia del Espíritu de Dios en tu vida, hermano, en nuestra vida. Vamos a pedirle a Jesús que en este día en que Él retorna al Padre, no lo olvidemos, que estos días, especialmente en esta semana que empezamos la novena prácticamente de Pentecostés, cada día tomemos conciencia de esta promesa del Padre. Y así nos vamos acercando a esta celebración que nos llenará de vida, de alegría y de esperanza. Pentecostés ya está cerquita. Gracias Jesús por volver al Padre y desde ahí llenarnos de vida nueva. Amén. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa, desde aquí, desde nuestra casa, acompañados por Guadalupe. Queremos agradecerte por acompañarnos, agradecer a quienes ceden su espacio para nuestra transmisión, recordarte que podés seguirnos en nuestro canal de YouTube y Facebook, Fundación María de la Concordia. Nos despedimos hasta la próxima semana, pidiéndole a María Auxiliadora en esta fecha tan especial para nuestro país, que nos encuentre unidos, trabajando responsablemente para la construcción de una Argentina mejor, más unida y donde reine la paz. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana.